Amén. Qué bueno que están con nosotros, amados hermanos y amigos. Gloria al nombre del Señor. Les saludamos en el amor de Jesucristo en esta preciosa hora. Su hermano y amigo Randy Island, que le desea mucho éxito en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenía algún tiempecito que no estaba con ustedes en la televisión, pero aquí volvemos saludando con mucho cariño a la cadena del milagro, a mi muy amado hermano y amigo Gigi Ávila, donde quiera que se encuentre, a todos los pastores, los evangelistas. Éxito en el Señor. Tenemos este día un programa muy especial donde usted va a poder disfrutar de la gloria del Señor, presentándoles algunos visuales de la unción de algunos tiempos atrás y la unción de ahora. Va a notar un letrero que dice clásico para que usted se dé cuenta que le estamos hablando de algunos videos de antes y algunos videos de ahora para que usted disfrute lo que Dios está haciendo. Quisimos mover este especial porque entendemos que el 2007 va a ser un año poderoso donde Dios va a hacer cosas grandes, sobrenaturales, y queremos estimular la iglesia a que siga hacia adelante, a que se recuerde que todavía el Señor sana, salva, liberta y bautiza. Comparta conmigo Isaías, capítulo 61. Dice: El Espíritu del Señor, de Jehová el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a pregonar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Señor nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sion se le dé gloria en lugar de ceniza. Oiga qué lindo, pregonando el año del Señor. Yo creo que este es el año de la iglesia. El hermano Randy, preocupado. Para que usted su fe se le estimule, hemos preparado unos mensajes especiales de liberación, donde usted verá a Dios hacer cosas terribles, cosas maravillosas, liberando, sanando y fortaleciendo la iglesia. Su fe se va a aumentar. Tiene una oportunidad de llamar a algún vecino, a algún amigo, a algún descarriado. Llame a alguien para que vea video, quizás nunca antes pasado por la televisión. En el ministerio del hermano Randy Island. Va a haber personas siendo libres, siendo sanas, algunos ciegos recibiendo la vista, algunos paralíticos que se levantan, personas que rebajan de peso, personas que son libres de maldiciones, de hechizos y de tantas cosas terribles. Yo creo que es tiempo de que usted busque a su familia para que venga y vea el poder de Dios en acción como nunca antes. Le recordamos que estos videos van a estar disponibles también, si usted lo quiere, para que pueda disfrutar con su familia de ellos y bendecir el nombre del Señor. Así que este es tu hermano y amigo Randy Island. Te recuerdo que el día 12 y 13 de enero vamos a estar en Puerto Rico en el estadio Jesús, ese estadio de Río Grande, Jesús, en la misma 65 de Infantería, Jesús Ovidio Reyes. Allá en Río Grande, en Puerto Rico, vamos a estar 12 y 13 de enero, así que separa la fecha para que esté con nosotros. Luego también 19 y 20 del mismo mes de enero vamos a estar en Ponce, en otro parque de pelota. El día 9 de febrero vamos a estar en Liga de las Piedras, la Iglesia Fuente de Salvación Misionera que pastoreó el reverendo Marín. Lo hace el nombre del Señor. Allí vamos a estar glorificando a Dios en una gran vigilia que empieza a las 11. Separe esta fecha porque llegó el momento del impacto de Dios y del movimiento del Señor. Llámanos al 352-874-4384. Te repito, 352-874-4384. Vamos a orar por ti. 352-874-4384. Tu hermano y amigo Randy Aina te dice que disfrute de unos videos poderosos que hemos preparado para ti. Recuerda, 352-874-4384 o 407-288-7516. Nos preparamos para ver la gloria del Señor manifestada, mientras te recordamos que el 12 y 13 de enero, Puerto Rico, vamos a estar en el Estadio Ovidio de Jesús, en Río Grande. Enero 19 y 20, si el Señor lo permite, en Ponce, Puerto Rico. Febrero 9, primera vigilia en Puerto Rico. Con nuestro ministerio de este año, después de muchos años, la vigilia vuelven a Puerto Rico. 9 de enero a las 11 de la noche, Lijas de la Piedra. Carretera número 30, te sale la salida número 14 y agarra la carretera 31 hacia Humacao.
Que el Señor te bendiga. Disfruta con tu familia de estos videos. Ponle la mano en la frente, que está clamando por alguien. Se va en la malicia. Está ahí, le está pidiendo ayuda a Dios. Ella quiere que alguien quede libre. Ponle la mano, que tú ponle la mano, que esto no es cuestión del evangelista, esto es cuestión del Espíritu de Dios. Deja que la hermana ministre ahí. Ministra, hermana, ministra, que esto no es cuestión del evangelista, esto es cuestión del poder de Dios. Libre. Libre. Ojaloa. Libre, ya nos vamos, pero siga intercediendo. Siga intercediendo. Siga intercediendo. Si alguien no podía alabar a Dios, cuando digamos su nombre, usted levante ese brazo y da un grito de alabanza al Señor hasta que caigan los muros. A su nombre, gloria. Señor, me muestra que le doy un pañuelazo ahí en la frente en el nombre de Jesús. Acércamelo acá. ¡Nombre de Jesús! ¡Nombre de Jesús! ¡Nombre de Jesús! ¡Nombre de Jesús! Ahí está, ahí está su poder. Ahí está su poder. ¡Sigue alabando a Dios! 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 ¡Aguántamelo, aguántamelo, aguántamelo! ¡Me dijo que le doy un pañuelazo! Thank you.